¿Cómo están ustedes? Ahora seguimos con puntos de vista. El punto de vista es, todo depende de quien esté sentadito acá. Por lo tanto, hoy día tenemos invitados al taller laboral Patagonia. Este taller que está compuesto con gente igual de nuestra región, con harto ñeque, haciendo siempre las cosas para que resulten. Todas las actividades humanas propenden a que nosotros la hagamos bien. De repente no nos sale como nosotros quisiéramos, pero lo lindo es el camino que nos vamos cayendo, levantando. Y un taller laboral que hay que sacarle el sombrero porque están trabajando desde hace tiempo. Hemos invitado a la señora Rosa Villarruel, que ocupa el cargo de tesorera, y a la señorita Romina Carrasco Cornejo, terapeuta. Esta vez la señora Alejandra Canumán, presidenta, tenía otro compromiso y mandó a sus dos emisarias para que habláramos acá de un proyecto que es un compromiso que se tiene para que ustedes lo van a saber. No voy a hablar más. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Rosa. Sí. Muy bien por acá. Y Romina, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Hoy día ustedes vienen con una misión especial. ¿Quién de las dos me va a contar en qué consiste el proyecto que vienen ustedes a difundir? Yo les voy a comentar. Bueno, este proyecto nace gracias a los fondos que nos pudo colaborar el gobierno regional con el ¿Cómo se llama, mi amor, el proyecto? El proyecto. Se llama Expresando Sueños para una Ocupación Inclusiva. Qué lindo nombre. Sí, es muy bonito. Sobre todo la ejecución. ¿En qué consiste? Este proyecto consiste en otorgar los conocimientos en aprendizajes de taller de repostería a los chicos para que ellos puedan ampliar sus productos que ellos realizan durante la semana, que son los que salen a la venta. También reciben taller de habilidades sociolaborales, que son realizados por mí, por la terapeuta ocupacional, lo que eso también implica fortalecer las actividades de la vida diaria básica, las instrumentales, habilidades de venta, etcétera, ya que hay que destacar que con los adultos que trabajamos son adultos que presentan diferentes discapacidades. Y este fondo nace gracias a eso. Y también la fonoaudióloga, que trabaja junto a los chicos, en cuanto a fortalecer el lenguaje y la comunicación para que ellos también puedan fortalecer la área que es más importante, que es lo que finalmente genera la venta. Así que de eso consta principalmente el proyecto. ¿Y a cuántas personas va dirigida este taller? A 13 personas. 13 personas. ¿Y sus edades? Están entre los 22 años y los 53 años. 53 años. Esa es la edad. Esa es la... ¿Y las discapacidades que presentan son variadas? Sí. Sí. Al trabajar, Romina, con este grupo de personas, como profesional, ¿qué sensación te produce todo esto? Porque tú te has preparado. Tenemos varias emociones en verdad, trabajar en esto, porque si bien existe el lado técnico y terapéutico, que es súper enriquecedor trabajar estas habilidades y empoderamiento con los chicos, porque más allá de que podemos realizar este trabajo con ellos por estos proyectos, lo triste de esto es que solamente duran cierta cantidad de meses y no tenemos un organismo que nos pueda financiar para que esto siga. Deje claro. Necesitamos esa continuidad, no solo tampoco por mantener el taller, sino por los chicos, porque eso es lo que genera también cambio de profesionales, volver a la intervención, al involucramiento. Es como volver a empezar. Capacitación permanente. Capacitación permanente. Esa sería la necesidad, ¿no es cierto? Principal. ¿Y qué me dice usted, señora, que es la que tiene la tesorera, la responsabilidad de reunir ahí todo lo que se involucre valores? Bueno, de hecho a mí no creo que me tengan muy buena porque yo soy la que cobro. No, pero sabe que el taller del tiempo que nosotros estamos, que del año pasado, lo hemos tirado para arriba, como se dice, con a puro ñeque, la directiva. Los apoderados, voy a ser bien sincera, son bien pocos los que se la juegan por nosotros, por el taller. Pero nosotros como directiva y con las chiquillas, que ellas son súper, súper, en su trabajo lo hacen muy bien. Y gracias a eso estamos saliendo adelante, nos están llegando unos proyectos
por aquí, por allá, pero eso no es suficiente para los jóvenes, porque ellos se merecen, no sé, porque que cuando termine un proyecto no estén, no tengamos miedo de que van a quedar solos o sin ningún aporte. Pero sí, como directiva yo estoy contenta porque nosotros ponemos todo lo que tenemos, tiramos todo, como se dice, la carne a la parrilla para que caminamos. La señora Alejandra es una excelente presidenta, la señora Alejandra, de hecho, no es porque yo lo diga, pero ella, de sus recursos, de su bolsillo, ella ha puesto para que el taller surja. Sí, sigan funcionando. Y eso es muy loable y bueno, y con las chiquillas ahora estamos súper bien porque ya los chicos ahora le dan ganas de ir, porque ellos de repente habían veces que no querían ir, estaban, no sé, ya no había nada que le llame la atención en el taller. Porque, no sé, pues yo ya, ahora con las chiquillas ya, todas las intervenciones que ya hacen, lo hacen con mucho amor. Mira. Y para ellos lo que necesitan es eso, sentirse queridos, sentirse personas, y eso lo tienen con ellas. Qué importante, y aquí vamos a hacer un paréntesis, si me permiten ustedes dos, claro. Es que tanto Rosita como Romina, los liderazgos, aquí donde ustedes están sentadas han pasado igual personas que tienen un liderazgo súper fuerte en la comunidad, y de acuerdo a esos liderazgos sacan adelante su comunidad, y lo hacen sin ningún interés más que el que su comunidad surja. Claro. Y esa es la fuerza, ¿no es cierto? Sí. Yo toda esta semana le he dado el valor a la palabra vínculo, porque la palabra vínculo no tan solo es el abrazo, ¿no es cierto? No, la mirada cariñosa, sino cómo nosotros nos relacionamos, y más en estos tiempos, que es difícil, ¿no es cierto? Pero el liderazgo se ejerce, a pesar de esta mascarilla, nosotros podemos ver, escuchar el tono de la voz, la fuerza, ¿no es cierto?, con que se hacen las cosas. A veces no son muy comprendidas las personas, sí, los líderes, ¿no es cierto? Porque ellos piden para su comunidad y ya cuando pierden, sí, la paciencia, ¡ay, pero cómo se lo...! O sea, igual uno es ser humano y en la relación misma se puede equivocar en el trato. Pero hemos visto que los líderes siempre tratan de beneficiar a su comunidad, y el caso de la señora Alejandra, sí, que nosotros siempre la hemos visto corriendo, sí, buscando, sí, su, si le faltó alguna firmita, corriendo y ir a buscar la firma para, sí, para su proyecto. Muy jugada. Sí, sí. Y poniendo, sí, profesionales para el alcance, para que sigan progresando sus niños, sus jóvenes. Sí. Y incluso pueden ser adultos mayores, pero cuando una persona siempre está en capacitación, sí, tiene más optimismo frente a la vida. Exacto. Sí. Entonces, usted que es terapeuta, lo sabe. Entonces, ¿cómo ve también este afán de aprender de los jóvenes y de los integrantes en general del taller? Es una retroalimentación constante, como dice usted, un poco aludiendo a la palabra que dijo, que para mí también es muy importante el vínculo que se forma con los chicos, porque gracias a eso podemos desarrollar tanto las intervenciones individuales como grupales con ellos. Si bien el gobierno regional nos subvenciona por este detalle de actividades, ellos como usuarios también se han planteado desde la autonomía y decir, saben, también necesitamos estos talleres, y que ellos también los realizan de manera autónoma, como es el taller de Zumba, que está a cargo del hijo de la señora Alejandra, de la señora Rosa, del Andrés. El Andrés Borges, y también hacen taller de imaginería y relajación, porque con este proceso de COVID, no todos los chicos lo están pasando bien con sus familias. La mayoría de ellos viven en un contexto de alta vulnerabilidad, en el sentido de los recursos con los que contamos y accedemos en la familia. Como les conté, son todos adultos, entonces sus papás ya son más adultos mayores, como dijo usted. Entonces nosotros como taller también tenemos que prevenir y cuidar a las familias de los chicos. Completa, claro. Exacto. Claro que sí. Y aquí viene algo, y que es una problemática que yo les agradezco que hoy día hayan venido al taller laboral Patagonia, porque si bien es cierto, se viene recibiendo ayuda con las cajitas, con todo eso, pero eso no es todo.
El ser humano se alimenta también de mucha espiritualidad y no se trata de hablar de iglesia ni de Dios, se trata de hablar del desarrollo personal que cada uno tiene. Entonces, claro, si yo soy un jovencito, jovencita, y veo a mi familia que está más envejecida y más encima capto que yo tengo alguna dificultad, obviamente eso también es preocupante. Entonces, claro, tenemos que tener una mirada mayor y con tanta necesidad a veces perdemos esta mirada, esta amplitud de mirada. Entonces, bueno, la idea es el mensaje también, que si bien es cierto, este taller laboral Patagonia está financiado por el 2%, ¿no es cierto? Sí, fondo social. Ya, del 2% social. Es importante también que ojalá existan más políticas públicas que sean de capacitación permanente para jóvenes que tienen alguna dificultad, ¿no es cierto? Exacto. Igual también quisiera agradecer esta oportunidad. CENADIS, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, siempre presta harta colaboración, apoyo a las necesidades que nosotros tenemos. Es un organismo igual importante de mencionar, ya que funciona a nivel de servicio nacional y al menos aquí en la región de Aysén, ellos están súper al pendiente de las personas en situación de discapacidad y eso se agradece mucho. Sí. Ellos siempre están apoyándonos. Entonces, realmente, y en estos tiempos tiene que haber mucha unión. Red de apoyo. ¿No es cierto? El apoyo de las políticas públicas es del Estado. Y tenemos que sentirnos súper bien porque el Estado siempre está a través de los diferentes gobiernos de turno. Exacto. Independiente de la pelea chica que se hace en todos los territorios y todo lo demás, yo creo que es momento de evolucionar y ver que el Estado también debe tener una mirada más inclusiva. Y lo está probando de a poco, paso a paso. Ojalá que, bueno, este paso a paso ya está instalado, pero ojalá que esto también nos sirva para reflexionar a todos y que pidamos, así como pedimos un montón de cosas para todo el mundo, también pidamos la inclusión que sea, pero como algo permanente. Que la capacitación no sea porque se aprobó solamente un proyecto, que se agradece, ¿no es cierto? Claro, se agradece. Se agradece montones porque es una posibilidad. Pero ojalá que esa posibilidad, con todo el amor y todo el cariño, pedir que sea permanente, que sea constante, porque no es una plata botada, es una plata muy bien invertida, porque la humanidad, ¿no es cierto?, no la podemos perder en ningún minuto. Exacto. Entonces, Romina, Rosita, nos están pidiendo, ya nos hacen seña, pero están invitadas para el próximo En Vitrina del día jueves de la próxima semana. Yeah. Para que vengan con toda la libertad del mundo a mostrar lo que ustedes están haciendo. Ahora queremos hacerle un pequeño regalito. Muchas gracias. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Lo que más toman los chiquillos mate. Lo que más toman. ¿Y por qué espíritu gaucho? Porque aquí en la Patagonia se toma mucho mate. Claro que ahora no se le puede pasar el mate. Hay que tener cada uno su matecito. No, si tienen cada uno su mate. Pero con mucho cariño, espíritu gaucho para ustedes, porque ustedes sí que tienen Gracias, para compartir, para digamos, para afianzar más esos vínculos, que no tiene que ver con el metro que guardamos de distancia, tiene que ver con la inteligencia, con el sentimiento, ¿no es cierto?, y con las ganas de hacer las cosas como corresponde. Sí, así es que muchas gracias por preocuparse por nuestro semejante, y nosotros desde el rol de la comunicación, ser un puente igual, para que ustedes conozcan que siempre hay líderes, y que están apoyando, y el único interés que tienen en su comunidad es sacar adelante a las personas. Así y que, una cosa cortita nomás, dígame que nomás, ojalá, todo lo que quiera. Ahora que estamos en esta instancia de que, no sé, pues como usted dice, que ojalá no vivamos de puros proyectos, que no terminemos así, que ojalá de repente, no sé, pues una subvención, ¿cómo le llaman? Que sea... ¿Permanente? Permanente, que ya no andemos... tanto pidiendo por aquí, pidiendo por allá, y claro, y que no sé, porque no escuchen, y como por nuestros jóvenes, que se pongan la manito en el corazón y ya, no sé, porque que nos den una subvención que no para los niños, para su taller. Vamos a solicitar eso, yo creo que más de alguien que tiene que ver con educación, ¿no es cierto?
que tiene que ver con salud también, porque claro, esto también tiene que ver con salud. Es sí, el único taller que hay en Coyhaique y taller laboral. Sí, que lo multidisciplinario también está presente profesionalmente. Totalmente. Y un pequeño llamado a las empresas para que también nos vayan a comprar. Vendemos productos de repostería, pastelería, panadería, y lo más importante es que están hechos con mucho amor y dedicación. Sí. Así que gracias. Que ustedes nos dan la dirección y el próximo jueves, si gustan traer algo para mostrar, claro, al canal de Mil Amores, nosotros le vamos a mostrar a nuestros televidentes todo lo que ustedes están haciendo. Millón de gracias por y ustedes no se vayan, ha sido una jornada muy positiva. Siga con Rocco TV, que nosotros estamos para ustedes con mucho cariño.